¿Cómo andamos? Vamos. Bien, bien, muy bien. Muy, muy conforme con este evento, presentando a nuestra candidata Florencia. La verdad que sorprendido incluso por la profundidad del discurso de nuestra candidata. Me gustó, muy cálido, muy cálido. Muy bien, muy bien. Mire, lo que pasa es que se ha instalado no solo en la región y en la Argentina, sino en el mundo, algunas teorías posmodernas que tienen que ver con eso de que el pasado no existe, el futuro tampoco, y lo único que existe es el presente, y lo que hacemos es surfear la vida. Entonces tenemos un presidente que, como no hay futuro, dice que no le gusta planificar. Entonces, no, ¿cómo vamos a planificar? Y resulta que Perón fue el que construyó. Cuando vos recordás a Perón, recordás, entre otras cosas, los dos planes quinquenales. Pero no conforme con eso, Kirchner, en su mandato, construyó el Ministerio de Planificación. Entonces, tener un presidente que dice que no quiere planificar es la antítesis del peronismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Volver a los principios y valores. Volver a una sociedad. Son pocos los principios, porque son los principios ordenadores del conjunto de la humanidad. Pero los queremos poner en valor de vuelta y los vamos a transmitir en esta campaña. La solidaridad, el amor, el bien común. Moreno, hoy, bueno, apoyando una precandidata muy joven de José Cepaz, ¿no? Exactamente, y sorprendido porque te tengo que reconocer que participaba en las reuniones acompañando a su mamá, etcétera, pero la verdad que la interacción, lo dije, era más con sus padres. Y quedé gratamente sorprendido, pero muy gratamente sorprendido. ¿Van a haber más jóvenes dentro de partidos? No solo eso, sino que vos vas a ver que las listas nuestras van a tener una fuerte presencia empresarial. Porque hoy el empresario, por primera vez desde que yo hago política, es un sujeto de cambio. Siempre fue el movimiento obrero un sujeto de cambio en la Argentina. Pero no lo fue el empresario en los últimos 70 años. Y yo noto que el empresario, después del gobierno de Macri, siente que por primera vez le está desapareciendo la empresa desde las manos. Fíjate lo que pasó con YPF. Hoy con 1.500 millones de dólares compras toda YPF y te dan el vuelto. ¿Qué puede valer Techín? ¿Qué puede valer Edenor? ¿Qué puede valer Edesur? ¿Qué puede valer Telefónica? Bueno, hay que reconstruir el valor en la Argentina. Y para que las empresas vuelvan a valer necesitan racionalidad económica, pero también necesitan gobernanza. Racionalidad económica y gobernanza lo da el peronismo y para eso venimos. ¿Qué opinión tenés de los que dicen de que cuando estaba Moreno, por lo menos las empresas estaban mejor con la gente? Ahora, viste que se habla mucho de que, al final Moreno era Lazzi. Bueno, nosotros tuvimos 60 días de cierto intercambio con las empresas. No estaban, imagínate que Cavallo disolvió la Secretaría de Comercio en el año 95 y yo la recreo en el año 2006, o sea, 11 años después. Los primeros 60 días es como cuando un equipo lo empezás a ensamblar. Pero después fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina, 7 años y medio. No hay antecedentes y hay muy pocos en el mundo, Finalmente, lo que extrañan los empresarios es que había previsibilidad y ganaban plata. Pero incluso hasta podríamos discutir la tasa de ganancia. Lo que no podemos discutir es la existencia de las empresas y la propiedad privada. Y ellos lo que empiezan a sentir, que se discute la existencia de las empresas, lo que acabo de contar de YPF, es la destrucción de la compañía. Y también se discute la propiedad privada, cosa que nunca se puso en discusión en un gobierno peronista. ¿Hay que volver a tocar las tasas de ganancias? No, vos podés reflexionar, que era lo que hacíamos en comercio. Miren, muchachos, acá aflojemos, vamos para allá, generemos la armonía. ¿Cuál es la tasa de ganancia justa y razonable, como decía San Agustín? ¿El 50% por año? ¿El 80? ¿El 100? ¿Duplicás el capital cada año? Miren, ciertamente esa discusión es una discusión que la sociedad se tiene que dar. Lo que está claro es que la sociedad no permite que no haya tasa de ganancia. Lo que está claro es que la sociedad no permite que se discuta el derecho de propiedad. Y está claro que tampoco se puede permitir la libertad del zorro para comerse todas las gallinas.
Muy bien. Entonces, esta armonía en la sociedad es la que plantea el peronismo. ¿Qué les pasa a los empresarios? Se dan cuenta que se están quedando sin empresas. Después discutimos la distribución del ingreso, pero se están quedando sin empresas. Nos estamos quedando sin nación y nos estamos quedando sin empresa. El peronismo viene a decir, acá está la Argentina, y en la Argentina se va a administrar con un gobierno esclavo de un pueblo libre. Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Un gobierno esclavo de un pueblo libre. El rol del Estado está muy claro en la doctrina peronista. Pero muy claro, Perón se cansó de escribir qué rol tiene el Estado en la Argentina gobernada por el peronismo. Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Los que tienen que ser libres es todo el pueblo. Pero no es la libertad de los zorros, también es la libertad de las gallinas que puedan dormir en paz. Una última de mi parte, Moreno. Un año electoral en un momento de los más difíciles que tiene la Argentina y el mundo, ¿no? Con esta pandemia, ¿cuál es su opinión? Sí, mire, la pandemia, por su propia definición, le pegó a todos los pueblos del mundo. Y es como que vos supongas que un tiburón le va a decir a una ballena, vos estás mojada. El tiburón no sabe lo que es estar seco, por lo tanto, si estamos todos... La pandemia fue esto. Bueno, ¿qué le causó al mundo la pandemia, aparte de los millones de muertos? Es obvio eso, en términos económicos estoy hablando. La producción, en términos promedios, el PBI mundial cayó un 4%. Pero la Argentina cayó un 10, según dice Alberto Fernández, un 9.9, o un 14, digo yo, de acuerdo a cuál es el método de medición. Toma la de Alberto Fernández, un 10%, hay 6 puntos que le tocan a Alberto Fernández porque hizo cosas incorrectas. Finalmente hizo tantas cosas incorrectas que terminamos diciendo que estamos en un problema de aptitud. Pero bueno, estas elecciones son para empezar a cambiar el rumbo. Un claro triunfo del peronismo. La provincia de Buenos Aires manda al Arcón del Recuerdo al frente de todos y le explica al pueblo argentino que tampoco puede ser el futuro los que acaban de fracasar. Esto es Cambiemos. Estamos entre un fracaso reciente llamado Macri y un fracaso presente llamado Alberto. Para esto viene el peronismo, a remediar esto. Para redondear la última, vos decías que estábamos surfeándola. Nosotros no, el presidente. Sí, ¿no? Sí, claro, está surfeándola. ¿En qué momento de la ola lo ves? ¿Pasamos la ola? Viste que para surfear tenés que meterte y zafar. ¿Zafamos de esta ola? Lo que pasa es que el surfear significa no profundizar. El surfear significa, bueno, vos estás en la superficie. Lo que yo quise transmitir es esa cosmovisión que tiene el presidente no le permite abordar los problemas estructurales. Surfea. Pero no sabe lo que pasa en el fondo. Y lo ves, cuando dice, bueno, yo le voy a hacer un homenaje a Bob Dylan, este poeta norteamericano, cantautor, que le cambió la cabeza. ¿Qué? Ola, nunca la te ola. Cambió la cabeza. ¿Rompe la ola? Y está muy complicado, porque estás pagando las consecuencias de un año y pico de malas decisiones. El tema de gobernar bien no es tomar una buena decisión y después ver qué pasa. Es todos los días tomar, de las 40 decisiones que tenés que tomar, por lo menos 30 buenas. Entonces, el continuo de buenas decisiones te hace una buena gestión. Es como construir una familia. No te alcanza con que una vez llegues con un ramo de rosa. Vos tenés que construir el amor todos los días. Bueno, lo mismo pasa acá. Vos construís una buena gestión todos los días. Y el presidente no es que no toma decisiones. El problema que tiene el presidente es que toma las decisiones, pero son malas. Después de un año y pico de tomar malas decisiones, no tenemos salud ni tenemos economía. Gracias. Gracias. Claro que le vamos a ganar las elecciones. Pero lo que vamos a hacer es, miren muchachos, volvamos a las tradiciones, basta de que peronistas, radicales, todo en todo, no sabemos quién es quién, miren esto, los frentes electorales son para las elecciones, pero cuando se gobierna con doctrina. ¿Cómo hacés para que 5.000 funcionarios vayan para el mismo lugar? Si tienen doctrina, muchachos, cuando tienen doctrina saben lo que tienen que hacer. Por eso el peronismo sabe lo que tiene que hacer. Y lo va a empezar a demostrar. Muchas gracias y gracias.